sucede que muy sola está. Mira hacia el cielo, abre tus ojos, recibirás la bendición de lo querido que ya no está. Estoy en muy buena compañía, en una compañía que yo diría, bueno, ya lo decía el otro día, de una mujer guerrera, luchadora. Melania Brito, gracias por estar hoy aquí y tomarte un pequeño respiro. ¿Cómo estás? Hola, gracias a ustedes por invitarnos y por el otro día tener ese trato, esa compañía de poder hablar un poquito y invitarme hoy. Y nada, bien, dentro de lo que cabe, tirando y viendo objetivos nuevos para seguir adelante. Que no para, pero obviamente estamos aquí porque queremos hablar de esa estrellita mágica de Jenne Dara. Sí, estamos, es que no nos tomamos ni un respiro. Viene bien hoy venirte con nosotras. Hoy es mi respiro, estamos que no paramos. También son las fechas de Navidad, fecha que todo el mundo tiene esa empatía y esas ganas de ayudar. Pero la verdad es que no paramos del proyecto y seguimos adelante con ello por los niños. Cuéntanos un poquito, porque evidentemente ya a estas alturas casi todo el mundo sabe lo que es Estrellita Mágica de Jenne Dara. Te hemos visto en un montón de sitios, de hecho, toda esta semana has estado en Tinajo y estás en Tinajo, en el mercado, en el mercado navideño, pero también estás en muchísimos lugares. Cuéntanos qué es este proyecto. Bueno, este proyecto lo he creado por Jenne Dara, por mi hija, que cuando le diagnosticaron el cáncer, una de las conversaciones nuestras antes de ella recaer fue el que ella quería ayudar a otros niños cuando volviéramos a casa. Entonces, claro, el volver a casa para mí era con ella y ayudar, pero desgraciadamente no ha sido así. Entonces, vuelvo a casa, pero a ayudar lo que ella quería y a seguir el objetivo que ella quería, que era ayudar a los niños enfermos igual que ellas a recuperarse. Entonces, por eso, el crear el proyecto, el estar tan metidos y con tanta ilusión, lo hago por ella, en verdad, lo hago por Jenne Dara, porque era su sueño, uno de sus sueños, y creo que me ha dejado ese legado a mí para yo seguir adelante con ello. Entonces no puedo fallarle, y si ella me ha dejado esa última conversación a mí justamente, es por algo. La verdad es que hasta que no te ves inmerso en una situación como esa, no sabes exactamente cuál es la lucha que hay detrás, cuál es el día a día, y nunca mejor dicho. Y en este caso, quizás más en particular, la importancia que hay de la investigación para poder salir adelante. La verdad que sí, mira, yo antes de que a mí me pasara todo esto, que a Jenne Dara le encontraran el cáncer, yo no estaba nada metida en esto. Yo sabía que pasaban cosas, pero es como, bueno, pasó para allá, no, nunca pasa aquí, ¿no? Y cuando me pasó a mí, digo, no, es que es como una rueda que el cáncer te toca y te tocó. Digo, te llamo a la puerta, a mí me llamó a la puerta, por desgracia, desgraciadamente. Entonces, claro, yo digo, bueno, y cuando ves a tanta gente, que no es solo a mí, que tú dices, bueno, es a mí, venga, hay algo que me tiene que pasar a mí, ven. Pero no, cuando ya ves que diariamente viene un niño nuevo, diariamente, ya no es con el mismo cáncer que mi niña, no. Es un abanico lleno de nombres. Entonces, que si uno tiene un cáncer, el otro tiene, y cada día viene más, tú dices, Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿Qué pasa que todos los niños están teniendo cáncer? Y claro, y ahí es cuando tú dices, se necesita una investigación. Si no hay una investigación, no se cura. Y claro, yo para mí hubiera sido más fácil decir, mi niña se fue, yo ya no quiero estar enredada en este mundo, pero no, siento que si cada niño que se recupere, se va a recuperar mi hija, estando donde ella está, pero sé que se va a recuperar. Entonces necesito y tengo esa necesidad de ayudar a los otros niños por eso mismo, y por eso mismo una investigación, que ya no nos los da la sanidad, no, pero nos los está dando los padres, nos los está dando los vecinos, nos los está dando ahora mismo el pueblo conejero, que se ha centrado muchísimo en ayudar. Entonces,
Con eso es lo que me quedo, de que hay gente que quiere ayudar y gente que se ve en ese papel de decir, no me ha pasado, pero me puede pasar. Entonces, por eso lo de una investigación. Hay una frase que tú utilizas mucho además, que, y además que es real, ¿no? Que con esto no se nace, es algo que te toca. Claro, es que un montón de gente me pregunta, ¿pero nació con la enfermedad? Digo, no. Digo, a ver, es verdad que hay niños que pueden nacer con la enfermedad. Digo, pero yo no, a ella le salió a los 3 años. No es que fuera, ella nació y estuvo 3 años. No, no, ella le vino a los 3 años, que fue cuando le brotó. Entonces, no es que se nazca, es que le tocó igual que a un adulto. Un adulto no lleva toda una vida con un cáncer, sino le ha tocado, se ha despertado esa célula cancerígena y se despertó y le dijo, aquí estoy. Todo el mundo tenemos esa célula cancerígena, que es lo que nadie sabe. Todos las tenemos dormidos. Hay veces que se nos despiertan algunos porque hay que despertarse y otros no. Además, como bien estabas diciendo, dentro de todo ese abanico hay unos que tienen unos determinados nombres y otros que son más raros que otros. Claro, a ver, yo es lo que digo, en la leucemia se ha investigado muchísimo y gracias a Dios hoy la leucemia es casi si fuera una gripe. Y es por la investigación, el cáncer de mama es igual, ya la investigación ya ha hecho que no sea tan grave. Entonces, en los raros no lo investigan. En los raros es como, bueno, le pasa a uno a tantas personas. Claro, pero es que los raros están bien, siendo más visibles que los otros ahora mismo. Entonces se necesita una investigación, que los raros sean investigados. Igual que enfermedades raras, que hay niños que mueren de enfermedades raras y no se investigan. ¿Por qué no lo investigamos? ¿Por qué un niño se va, pero vamos a intentar que no se vaya ningún otro niño más? Eso es lo que queremos. Ha sido todo un trabajo, como bien estábamos diciendo, y en muy poquito tiempo ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos ayudar? Mira, pueden ayudar de montón de maneras. Ahora, la verdad, hemos estado con mercadillos, un montón de gente se ha puesto en contacto conmigo y me dice, Melanie, yo no sé qué hacer, yo no tengo mucha economía, pero yo te puedo dar estas cosas que yo hago, las acepto. Yo todo lo que se haga con amor lo acepto, porque es lo que yo digo, si sale del corazón es porque quieres realmente hacerlo. No importa el que no tengas o el que tenga, sino lo estás haciendo realmente porque quieres. Entonces, para mí eso es lo más importante. También pueden ayudar a través del GoFundMe, que es la página que tenemos, para recaudar fondos. Ahora en abril vamos a hacer la gala benéfica. Esa gala es un homenaje a mi niña, un homenaje a ella por el hecho de traerla a su tierra. Para mí era victoria y no fue así. Para mí fue como una derrota, ahora ya lo estoy viendo desde otro lugar. Pero yo el primer día que vine con ella para incinerarla, para mí fue una derrota. De Dios mío, estoy volviendo como no quería volver. Pero ahora es como, bueno, le tengo que dar ese homenaje a ella, al que la gente vea cómo es, el que la gente realmente conozca cómo ella era, sus ganas, su alegría. Entonces, un homenaje a ella y aparte recaudamos fondos, que se van a vender unas entradas, van a haber rifas, va a haber un poco de todo. Es verdad que lo que va a haber es un poco más infantil, porque el homenaje para mí es un poco de lo que a ella le gustaba, entonces quiero que sea así. Cosas infantiles y que los niños lo pasen bien y que los niños disfruten, y ver la sonrisa de los niños para mí es lo más bonito. Supongo que a través de la página podremos saber exactamente el día, el lugar, la hora. Sí, yo en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, voy a ir haciendo publicaciones. Ahora en enero empiezo a moverme más con eso, porque no he tenido tiempo, la verdad. Y en enero ya empiezo a moverme con eso y ya voy a ir poniendo un poquito más de información para que la gente sepa de lo que estamos hablando, lo que queremos hacer y cuál es el objetivo real a esto. Como bien decías, de lo que tú en un primer momento pensaste que era una derrota, hasta ahora, ¿cómo ha sido para ti? Mira, para mí una derrota fue porque yo el hecho de irla a buscar a mi niña en el barco el día que la traía al coche fúnebre, claro, yo le quería hacer un homenaje a ella de bienvenida y aplaudirle, toda mi familia la aplaudimos, pero me sentía como viniste como no querías venir, no como vengo a hacer una cosa que yo no quiero hacer. Entonces, claro, el hecho ese era para mí una derrota. Ahora lo he ido viendo desde otro lugar, de que ella venía a una misión, su misión era corta, era venir a enseñarme algo, y me lo ha enseñado. Y no, yo no le he hecho en cara a ella que se haya ido, no, incluso a ella le digo muchas veces, cuando me pongo a hablar con ella, le digo, mi amor, digo, si otra vez tendría que pasar esto, por volverte a ver, lo pasaría. No es algo que yo diga, ay, pues no me hubieras dado a mi niña y ya. No, porque lo que he vivido yo con ella en 4 años ha sido algo tan maravilloso que lo volvería a vivir otra vez, aunque tenga este final, sinceramente. El otro día, hablando precisamente con Acomar, él recordaba, ¿no? De decir, ¿te acuerdas cuando bailábamos juntos y tú un día me dijiste, quiero ser madre? Sí, es que a mí mi sueño era ser madre. Yo desde que tenía 6, 7 años, más o menos, yo le decía a mi madre, más,
yo quiero ser madre joven a los 18 y sola, soltera. Claro, mi madre nunca entendía el porqué y yo ahora lo he ido entendiendo el porqué, mi afán de ser madre. Yo soy maestra, a mí me encantan los niños, a mí el ser madre es lo que me da vida. El momento de tener que preocuparte por alguien, el levantarte cada mañana, la ilusión de ser algo por alguien. Entonces, para mí el ser madre es lo más bonito. Y claro, yo cuando bailaba con Aco, yo, mi sueño era ese. Yo solo anhelaba el ser madre, un montón de anhelas de tener su casa, su trabajo. Yo no. Yo decía, yo ser madre, yo ya me buscaría la vida como solucionar el salir adelante, pero yo no me preocupaba el tener mi casa, mi marido. No, para mí mi sueño era un niño. Y ella lo cumplió, ella cumplió mi sueño, cumplió el sueño de ser madre, el sueño de ver mi primera patada, del latido del corazón. Entonces, mi primera es ella, es lo que yo le decía a ella, porque antes de enfermar teníamos el sueño de volver a ser yo mamá. Entonces yo le decía a ella, mi amor, mi sueño es ser mamá. Y yo le decía a ella, ¿tú quieres con un papá o sola? Y decía, mami, tú y yo sola. Claro, y ella me dio la libertad a mí de decir, vale, porque yo lo quiero tener sola. Y cuando se lo dije, nada, le dije, pues trabajo un año y al año ya nos ponemos con el tratamiento. Y claro, ella enfermó. Y en una de las conversaciones en el hospital, me acuerdo que ella me dijo, mami, ¿ahora cómo hacemos? Le digo, no te preocupes, que cuando volvamos a casa, mami habla a ver con Melvani, que es el oncólogo, digo, hablamos con él a ver cuándo es el momento adecuado para que tú tengas un hermanito. Y claro, y eso a mí no me lo quita, yo quiero seguir siendo madre, yo soy madre, pero quiero seguir siendo madre en la tierra, seguir trayendo hijos. Y para mí es una ilusión, no la voy a sustituir, que es lo que le decía a ella. Digo, mi amor, ella estando bien, yo le decía, tú eres mi primera. Digo, mi primera no te lo va a quitar nadie. Digo, lo que pasa es que habrá un segundo que será de diferente manera. Digo, pero para mí mi primera es ella y el sueño me lo cumplió ella. Ahora este me lo cumplirá cuando lo tenga o me quede. Me lo cumplirá desde otro lugar, desde el lugar de darme compañía, ayudarme, quererme, darme todo lo que su hermana me dio, siempre y nunca comparándolos, por supuesto. Melania, todavía tienes muchas ganas, mucho trabajo por delante porque esto ya se ha convertido en tu misión de vida. Sí. Sí, no, yo es lo que digo a la gente, digo, esto no es un capricho mío de decir es ahora y ya está, no. Esto para mí es un proyecto a largo tiempo, de por mí si puede ser de por vida. Es verdad que más adelante yo ya tengo que empezar a trabajar, ya no va a poder ser igual como ahora que tengo todo mi tiempo ahí, pero dos veces al año hacer algún evento si quiero, ese es mi objetivo. De Navidad hacer mercadillos también, pero es verdad que yo tengo ya que empezar a trabajar porque a mí se me ha acabado la baja, entonces hay que ver también, ser realista y ver un poco lo que tú necesitas también en el día a día aquí. Entonces por eso, pero sí, para mí es un proyecto a largo tiempo. Gracias por haber venido, es el momento que digas lo que quieras. Gracias al pueblo conejero, gracias por querer formar parte de mí y del proyecto, y por favor que sigan continuando con esas ganas de ayudar, de luchar, y que los veo todos en abril, que en abril va a ser un homenaje a mi hija. Gracias. Gracias por venir, de verdad. Pues lo dicho, nosotros también darles las gracias, igual que lo ha hecho Melania, y decirles a todos que no se olviden de Estrellita Mágica de Yenedara. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Con calidad y confort? Sí. ¿Para toda la vida? Sí, para toda la vida. Siempre dando consejitos para cuidarnos, para estar siempre con una sonrisa, Carmen. Hola, muy buena. Ni un kilo más en Navidad, ¿es posible? Sí. Pues cuéntanos un poco. Sí, es posible. Bueno, nosotros hemos preparado, cada año lo hacemos.
dependiendo de la tecnología con la que contamos, pues así hacemos un tratamiento estrella. Entonces, sí es posible, porque si yo utilizo el CryoCum, que lo que va a hacer es ayudarme a eliminar adipocitos, pues voy a poder contrarrestar ese exceso. Igual no vamos a conseguir bajar, pero sí vamos a conseguir por lo menos no subir nada, que es de lo que se trata. Eso tampoco quiere decir que nos vayamos a comer un camión, pero... No, por supuesto, de todas formas, ahora mismo yo creo que hay que... Son noches y son días de comer, de visitas, de familia, de sabores, yo que de compartir, y es como, no, o sea, lo siento, pero bueno, ya veré. De todas formas, también se puede hacer una... Se puede disfrutar de la Navidad y también no perder el equilibrio. También yo soy partidaria de eso. Por lo tanto, podríamos decir que ahora el tratamiento estrella revolucionario de este momento y para esta fecha sería el CryoCum. Eso es. El CryoCum lo vamos a combinar con el Endimed, que es esa radiofrecuencia que decimos que es como trabajar con tres radiofrecuencias a la vez por su potencia. Depende de si tenemos una zona pues con más necesidad de reafirmar o de eliminar grasa, vamos a trabajar con un manípulo o con otro. Y luego la presoterapia, que es como el aliado pues, para descansar las piernas, para activar la circulación, para eliminar líquido. Y la plataforma vibratoria para hacer un poquito de ejercicio. Un paquete completo que nos dura, ¿cuántos días? Pues dura 6 semanas, o sea que hay tiempo de empezar ya con el CryoCum, que es por donde se empieza. Después hay que esperar una semana para empezar con las presos y hay que esperar otra segunda semana para empezar con el Endimed. O sea, empezaríamos y terminaríamos en enero. O sea, que sería un regalo fantástico también para recibir, para poner la cartita de los Reyes, que estoy viendo aquí unos bonos precios. Sí, sí, sí. Bueno, hasta cada año también sacamos bonos porque cada vez queremos, o sea, pedimos más experiencias. O sea, queremos vivir experiencias, regalos, no regalos que colocamos en un sitio, sino que los podemos vivir y experimentar. Después también el típico tratamiento que a veces dices tú, ay, ya iré. Pues cuando te lo... A mí me ha pasado, ¿eh? Me han regalado y yo, ay, ya iré. Y cuando te regalan, al final voy, me pasó con el último regalo de cumpleaños, fui el último día y cómo lo disfruté. O sea, que es también una manera de obligarnos a cuidarnos. Aquí tenemos muchas posibilidades y muchas variantes y todo depende de cuáles son las necesidades que cada una de nosotros podamos tener. Pero bueno, aquí podemos hacer un bono más o menos acercándonos a lo que queremos regalar. Y luego después no nos olvidamos de regalitos especiales. Por supuesto, nos adaptamos, o sea, es adaptarse a la necesidad y después también a la confianza. Por ejemplo, ni un kilo más en Navidad se lo regalamos a quien... con quien tenemos confianza o a lo mejor si nos lo piden. Y después otros regalos a lo mejor como para completar ese regalo de Navidad con alguna cosita más que va a venir bien, pero que no hay tanto compromiso. No sé si me explico bien. Perfectamente. Cercanos y con compromiso, un regalo de esos de ni un kilito más. Y luego ya un regalito un poquito más suaves, por decirlo de alguna manera, pero que también son regalitos muy especiales y con mucho cariño y amor, todo esto. Sí, y después también decir que necesitamos, por ejemplo, para la piel, pues con una foto podemos valorar y con la edad qué le puede venir bien. Todo lo que quiera que se lleven lo pueden cambiar por otra cosa, por otra crema. O sea. Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí tan bonito? Bueno, pues yo, bueno, hay un tratamiento que es el de láser, que viene en un pack, hay un pack chico y un pack chica, y esta vez viene con el Restorer, que es la crema que recomendamos para ponértela una semana después del tratamiento de láser y una semana antes. El láser, o sea, cuanto más hidratada está la piel, más resultados vamos a tener. Entonces, por eso hemos pensado en que puedes llevar un regalo y el bono. Genial. O sea, yo te regalo esto y además es para que vayas a hacértelo. Eso es. Después también la presoterapia es un tratamiento que gusta mucho porque es como una especie de comodín. A quien no le gusta relajarse las piernas, esa parte del cuerpo que estamos todo el día encima de ellos. Entonces hemos pensado en la presoterapia con un exfoliante, que es muy rico, o sea, ideal para activar la circulación y para eliminar células muertas y para que después la crema nos penetre más en profundidad. Hay dos tipos de crema, hay una que es más drenante y otra que es más anticelulítica y reafirmante. Cuando hablamos de esta familia es drónica, o sea, está en especie de drones a nivel microscópico que van soltando sus principios activos a lo largo del día. Dos tratamientos, uno de láser y otro para las piernas cansadas o incluso con un poquito de celulitis porque la crema no viene. Sí, después también hemos pensado en las zonas más olvidadas, cuello y escote. Porque, a ver, nos ocupamos mucho de la cara, protección en la cara, me limpio la cara, pero luego esta zona
ahí da mucho el sol, se nos estropea mucho y la cuidamos poco, porque después también te pones crema de aquí para abajo, pero justo esta zona nos la olvidamos. Bueno, pues hemos pensado en el tratamiento Endymed, ponemos alguna, hay alguna foto para que puedan ver el antes y el después, porque se nota muchísimo, o sea, en 6 sesiones cambia completamente el cuello. Y después también para casa, la cremita de cuello y escote. Tenemos ya las piernas, el láser y el cuello y el escote. Sí, y después este. Este es, por ejemplo, un regalo que puede sentar bien a cualquier persona que va llegando a los 40 en adelante. Entonces son concentrados médico-estéticos, tienen mucho principio activo. Entonces en este caso está el hialurónico y el de vitamina y oxígeno, ¿vale? Y a mí me gusta combinarlo con el roller, que ya lo hemos sacado en otras ocasiones, que por ahí tiene que haber alguna foto, porque para mí este se ha convertido en una herramienta básica en casa. Te lo puedes hacer días alternos, te lo puedes hacer como tratamiento una semana, descansas otra y vuelves. Son 520 microagujitas de 0,5 milímetros que lo que hacen es decirle al cerebro que están produciendo una agresión, el cerebro manda a regenerar, con lo que la piel mejora muchísimo. Solo con esto mejora, pero encima al aplicarlo y luego poner el producto se crean unos microcanales, con lo que nos deja penetrar más en profundidad los principios activos. Que cuando nos hacen un regalo como este, tendríamos que venir un poco para que nos enseñe dónde y cómo manipular. Por supuesto, sí. Perfecto. ¿Y qué más tenemos por ahí? Porque esa cajita me llama mucho la atención. Sí, esa cajita son las cajitas de Navidad de Germain, que siempre cada año sacan diferentes, y en este caso está súper bonita, como tipo así como pomponcito, y viene con la, en este caso, la crema de células madre. Esta es para pieles maduras, pasando de los 50. Entonces es muy hidratante y también se queda como un velo protector frente al exterior. Y luego viene con el SRNS, el nuevo booster que viene renovado en principio activo, y luego también el contorno de ojo. Para poder, el SRNS es para pieles estresadas, para personas que descansan a lo mejor mal por las noches, pues el contorno nos va a ayudar a mejorar esa zona. Por lo que veo, tenemos una gran cantidad de posibilidades a la hora de elegir nuestro regalito especial para los Reyes Magos. ¿Ya has hecho tú tu carta de los Reyes? Sí. Regalar bienestar. Sí, la verdad es que sí. ¿Algo más, Carmen? Pues bueno, desearles a todos un feliz año nuevo y una feliz entrada de año. Y bueno, que estamos encantados de estar aquí para que nos elijan y les esperamos. Pues nada, ya tengo algo más que sumar a mi carta de los Reyes. Ok, qué bueno. Las temperaturas bajan, no hay pretexto para bajar el ritmo. Acertar con la ropa de abrigo es posible en Intersport Todo Deporte. Descubre la gran selección de polares, plumones y chaquetas. Ropa para la nieve, pantalones, chaquetas, gorros, gafas, ropa interior térmica. Sin duda, es el lugar ideal donde también elegir el mejor de los regalos en estas fechas. Y por supuesto, todo lo necesario para ese viaje de Navidad. Siempre contigo, Intersport Todo Deporte. Les desea seguir sumando recuerdos inolvidables. Felices fiestas. Semana más, como siempre, ya saben, en Clínica Veterinaria Jamejo, y para seguir hablando de nuestras mascotas o de nuestras nuevas mascotas. ¿Cómo estás, Félix? Hola, muy bien, felices fiestas. Sí, igualmente, felices fiestas y bienvenidos a los nuevos miembros de la familia. Bueno, los posibles nuevos miembros, sí, es una época que va a ser muy propicia para eso. Un regalo maravilloso, pero es un regalo que hay que pensarse dos veces. Sí, a ver, vamos a hacer vamos a hacer el propósito para el año nuevo que llega, y es que el 2020 es el año que por fin va a disminuir el número de abandonos de animales.
Me lo voy a tomar muy en serio. Este va a ser el propósito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, lamentablemente las estadísticas parece que van un poco en contra, como siempre, ¿no? Pero bueno, sí, habría que tomárselo así, habría que empezar ya a decir, bueno, ya está bien, hombre, ¿no? Ya, ya hay que parar un poquito con esa tendencia de... Vamos a poner a meter un animal en casa que, bueno, que no va bien, pues ya buscaremos una solución que suele ser, pomba, fuera. Bueno, estas fechas con las visitas de sus majestades de Oriente, los Papá Noel, etcétera, etcétera, pues sabemos que uno de los regalos estrella muchas veces es eso, un nuevo animal en casa. Pero ya hemos dicho muchas veces que, hombre, igual no es el mejor momento para tomar esa decisión, pero bueno, como muchas veces hay presiones externas, ¿no?, en forma de esas personitas pequeñitas que están detrás, pues efectivamente, bueno, pues mucha gente dice, bueno, pues venga, vamos a lanzarnos ahí. Bueno, esto no es ni una PlayStation, ni un coche de teledirigido, ni un dron, ni unos auriculares fantásticos. Esto es para 15 años o más y, bueno, hay que darle vueltas antes de decidirnos. Creo que se hacen campañas y recampañas y constantemente lo estamos viendo por todas partes prácticamente. Sin embargo, el número de abandonos no disminuye. No disminuye. Bueno, es una pena. Evidentemente, pues es un mensaje que todavía no llega a todo el mundo y a muchos les llega, pero les entra por una oreja y les sale por la otra, ¿no? Y, bueno, pues seguimos cometiendo siempre los mismos errores, ¿no? El tema compulsivo, la compra compulsiva, compra o adopción, me da igual, compulsivo. Bueno, pues ponemos un perro, venga, y buscamos el más grande que haya. Muchas veces también nos lanzamos a esa aventura y, bueno, eso, van a ser 15 años. 15 años pasan muchas cosas y el animal va a tener muchas necesidades. Hay mucha gente también que se mete en un berenjenal para el que no están preparados, ya sea económicamente, muchísima gente que igual no tiene medios para mantener un animal realmente, y se lanzan ahí, bueno, a veces ayudados también por gente que le dice, venga, sí, yo te pago esto, yo te pago lo otro, y se nos olvida que al final es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad ni de mi vecino, ni de mi primo, ni de la sociedad protectora, ni del ayuntamiento, es nuestra responsabilidad, por lo tanto, bueno, hay que verlo un poco desde ese punto de vista. Pues son muchas cosas a tener en cuenta. Primero, dónde vivimos. Segundo, qué tipo de animal es el que queremos. Tercero, si vamos a tener tiempo de sacarlo o no sacarlo. Pero es que luego después hay que cuidarlos, poner las vacunas, estar pendientes de ellos cuando les pasa cualquier cosa. Es decir, es que es un suma y sigue, y alimentarlos. Es decir, es que es uno más. Es que es uno más y así debe de ser, además. Entonces, claro, a ver, hay gente que sí, que están perfectamente preparados y fantástico, ¿no? Un montón de adopciones de animales de Navidad que, bueno, son para toda la vida y que bien les va. Pero, bueno, pues también hay gente que, bueno, se mete en algo que no deberían haber hecho directamente, ¿no? Aquí fallan siempre muchas cosas, ¿no? Una suele ser la elección del animal más apropiado. Suele ser el primer fallo, ¿no? Muchas veces, pues ves, pues eso, unos perrazos enormes, con hiperactivos, y resulta que los tiene pues una chica que vive en un apartamento de 50 metros cuadrados y que encima trabaja 8 o 10 horas al día y casi no puede ver al perro. Bueno, lo hizo con toda su ilusión, fue a adoptarlo a una protectora, lo vio, se enamoró, el perro le puso carita, ella también puso carita y acabaron juntos. Pero muchas veces el pobre animal acaba pagando el pato porque resulta que no ve al perro en todo el día. Cuando lo intenta sacar a la calle no puede con él. El perro resulta que hace pis, caca, come, se pone enfermo, hay que vacunarlo, un montón de gastos. A ver, todo eso hay que pensarlo. Y el que gana 3.000 al mes no va a tener nunca ningún problema en comprarle de todo, pagarle de todo. Tiene una casa enorme, estupenda, muy bien. Pero si no es su caso, primero vamos a elegir bien el animal. Vamos a pensar si podemos tener un animal y luego vamos a elegirlo bien. Realmente hay infinidad de posibilidades, ¿no? Tenemos de gatos, perros pequeños, perros medianos, perros grandes, incluso pajaritos, incluso un conejo, un cobaya, bueno, hay muchas opciones y cada una tiene sus cositas que hay que saber, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero, elegir bien, ver qué espacio tenemos, dónde vamos a vivir, qué tipo de vida llevamos, si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, si vamos a tener ayuda o no.
Que sí, papá, mamá, que no, yo me ocupo. A ver, eso ya sabemos que nunca eso acaba bien. Siempre son los padres. Aquí oímos cantidad de veces gente que te viene con una cara así, oh, estoy ya, los niños habían asegurado que ellos se iban a ocupar. Claro, ahí le dices, a ver, ¿y usted se lo ha creído? Pero bueno. Está el otro caso, que ves un cachorrito precioso, maravilloso, y luego después se convierte en un... Sí, ahí está el problema de la adquisición compulsiva, ¿no? Nos vamos a una protectora de animales y nos encontramos ahí con 20 cachorritos que te miran con esa carita, se te pone patas arriba. Bueno, muchas veces es que ni preguntamos, oiga, ¿y qué edad tiene y cómo va a ser de mayor el animal? Muchas veces en los centros de adopción encima engañan un poco. Claro, ellos lo que quieren es que los animales salgan, que consigan una casa. Muchas veces también pecan de que te dicen, no se preocupe que no va a ser muy grande, ¿no? Y claro, tú ves el cachorro y dices, bueno, hombre, 40 kilos para arriba, tipo caballo, ¿no? ¿Por qué le estáis metiendo a esta gente un perro grande cuando querían un perro pequeño? Pero bueno, muchas veces eso, nos guiamos más por qué gracioso, qué peludo, qué carita me ha puesto, que no en pensar cómo va a ser dentro de 5 meses o dentro de 10 meses, que, bueno, pues suelen cambiar un poquito, sí. Y luego la segunda parte, es decir, lo adoptes o lo hayas adquirido donde quiera que sea, lo primero que hay que hacer es llevar, desparasitar, vacunar... Sí, a ver, vamos a tener evidentemente ahí unos gastos. A ver, hay gente a la que le parecerá que no son unos gastos muy altos y gente que le parecerá un disparate, ¿no? O sea, depende de la capacidad que tiene cada uno. A ver, pues esto es una cuestión de responsabilidad personal. Tenemos que saber que esos gastos van a estar ahí. A ver, hoy se está dando una situación un poco extraña y es que muchísima gente adopta animales y estamos habituados a que me he ido a una sociedad protectora, me han dado el animal y me han dicho que ellos lo van a esterilizar, lo van a vacunar, que si le pasa algo que se lo lleve allí. Y bueno, durante el primer año como que todo es gratis y todo lo hacemos de esa manera y muy bien. Y de repente llega el segundo año y dicen, mire, bueno, es que ya no, el animal ya es suyo, usted se tiene que ocupar de él. Y claro, ay, pues voy a ir a vacunarlo. ¡Uy, qué caras las vacunas! Se pone un animal enfermo. ¡Uy, qué caro es mirarlo! Bueno, incluso como que te exigen, ¿no? A nosotros muchas veces nos dicen, oiga, yo ya bastante he hecho con adoptarlo, encima voy a tener que pagar yo sus gastos, ¿no? Y dices, hombre, pues sí, es lo que tiene usted que hacer porque al adoptar un animal usted adquiere una responsabilidad y efectivamente esa es su responsabilidad, que usted se va a ocupar de que ese animal esté bien durante toda su vida. No estamos hablando de nada de tenerlo una vida de lujo, no, simplemente tenerlo cubierto, que esté contento el animal, que esté feliz, que tenga su sanidad cubierta y bueno, son las bases para tener una convivencia feliz con tu animal, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo un poquito previsto, que realmente vamos a ser capaces de tener eso cubierto. Ya digo, tampoco hace falta un dineral, pero bueno, efectivamente hay mucha gente que está en una situación muy precaria. ¿Y no tienen derecho a tener un animal en casa? A ver, esto ya no es una cuestión de derecho, hay que pensar en el animal. Claro, usted verá, si usted no puede, pues no puede. A ver, a mí me encantaría tener un todoterreno Mercedes de ultralujo. Bueno, no sé si me encantaría, pero bueno, es lo que decimos siempre. Pero no lo tengo porque no puedo. Pues ya está, hombre, el tema de tener un animal en casa, pues es triste. Es triste que haya gente que tenga que renunciar a ello por una cuestión económica. Pero si es así, es así. No debemos emperrarnos y empecinarnos en... Estas Navidades hay un perrito en casa, porque mi niño quiere tener un perrito, yo lo voy a tener, aunque estoy en el paro, vivo en una casa pequeña, no tengo tiempo de nada, vamos a llevar un perro. Es que eso no suele acabar bien, sencillamente. Entonces, así están luego, pues eso, todos los refugios llenos de animales abandonados, que además cuando se vacían un poco llegan estas fechas y se duplica el número de entradas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la Navidad, sí, una fecha muy bonita, vamos a traer un perrito, pero como decimos, yo me lo pensaría y lo dejaría para marzo, para abril, con un poco más de frialdad.
Pues ese sería el consejo con el que nos vamos a quedar hoy, porque yo creo que es un buen consejo. Más que aconsejar cuál sería la mascota adecuada para llevarnos en esta fecha, mejor pensar con frialdad el tener un miembro más en la familia. Todo eso lo podemos hablar, pero en otra época que no sea justo esta, ¿no? Ahora ahí está la PlayStation, hay muñecos, hay coches, hay mil cosas que se pueden regalar, que los chavales van a estar encantados. Y el tema del animalillo, que también van a estar encantados, pero vamos a hacerlo en otra época, pensándolo bien y haciéndolo con criterio y con responsabilidad, y no con la prisa de que nos llega el Día de Reyes y es que no he encontrado el que yo quería, y me han dado uno que no sé si va a ser pequeño o grande, o si, no sé ni si es un perro o si es un chimpancé. Hombre, es que eso no es una buena manera de empezar, está claro. Ha quedado clarísimo, Félix, como siempre, disfruta también de esta fecha. Se hará lo que se pueda, sí. ¿Quieres un polvorón? Vale, venga, vamos, tengo una bandeja llena. Pues vamos para allá. Elegancia, confort, calidad y sobre todo, un toque de distinción. Personalizado a tu gusto y al mejor precio. Color, tejido, medida, formato y desenfundables. Y lo mejor, puedes pagar en cómodos plazos sin intereses. Muebles San Simón, para hogares con personalidad. Nos toca hablar de la elección de nuestras gafitas. Es algo más que una simple moda. Por supuesto. Orisa, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Al final nos sumamos todas a las modas y todos queremos estar a la última y vamos a elegir unas gafas y elegimos las que se llevan en este momento. Pero, ¿qué cosas realmente deberíamos de tener en cuenta a la hora de elegir las monturas adecuadas? Bueno, pues también depende sobre todo de qué graduación tengas. Hay graduaciones que pueden ponerse cualquier tipo de montura, lo que les apetezca, porque es una lente que no da mayores problemas en montaje. Cuando son graduaciones bajas, pues hasta, yo qué sé, 2-3 dioptrías, no tienes ningún problema de ponerlas en cualquier sitio, tienes opciones, reduces, si no, reduces la lente un poco más o lo que quieras. Ya cuando nos pasamos a graduaciones altas, también dependerá un poco de si la persona es miope o hipermétrope. En miopes, pues ya casi todos saben que las lentes en el centro son finitas y en el borde son más gruesas. Cuanto más grande es la montura, más afuera cortamos las lentes y entonces quedan un poquito más gruesas. Las de metal pueden ser una buena opción dependiendo del tamaño. Si es exageradamente grande como las hay ahora, pues bueno, la persona a veces dice, no, yo sé la graduación que tengo y no me importa que me queden gruesas, pero me quiero poner una gafa de moda. Pues vale, muy bien. Las de pasta siempre cubren más esos bordes. Y después en los hipermétropes tenemos otro problema. A veces, cuanto más altas son las hipermetropías, por mucho que reduzcamos la lente, el problema a veces en los hipermétropes es que las lentes positivas nos vienen más pequeñas. Las de miopía nos las pueden fabricar hasta de este tamaño y nosotros luego las cortamos y las de hipermetropía vienen más pequeñas. Entonces, si las gafas son muy grandes, me falta lente en alguna esquina. Claro. A veces pero son hipermetropías muy altas. Ya digo, si no son graduaciones excesivamente altas, prácticamente lo que la persona le apetezca. También decir que con estas gafas grandísimas que hay ahora, las personas con graduaciones altas o sobre todo con astigmatismos altos, lo que les ocurre es que en las gafas pequeñas tenían que mover la cabeza para enfocar lo que iban a mirar. En las gafas grandes el ojo puede ir porque tienes mucho cristal. Entonces, cuando sales del centro de mejor visión de la lente, en graduaciones altas y sobre todo, ya digo, cuando hay astigmatismos altos, da sensación como un poco de mareo, ¿vale? Por tener todo ese campo visual tan amplio. Pero bueno, a lo mejor tardan una semanita o así que digo, mira, tienes que ir un poco más robotizado, mover más la cabeza en vez de tanto los ojos y ya se van adaptando. Pero sí que ha habido alguna cosita de esas al principio. Por lo tanto, en principio todos podríamos utilizar las monturas que más nos gusten. A la hora de elegir entre metal y pasta, ¿por qué uno tiende a un lado o a otro? ¿O eso realmente es indistinto? Bueno, hay gente que dice que las de pasta pesan más, hay pasta más pesada, pasta menos pesada, y hay quien dice que las de metal se les clavan aquí en dos puntos, y hay a quien le da igual. También hay de metal muy ligeras,
Vale, entonces, pues eso ya son gustos de las personas muchas veces, o quiero cambiar porque llevo con estas gafas tan marcadas y a veces es porque es negra. Al final sale de repente con otra de pasta, pero de otro color y es menos marcada, ¿vale? Pero bueno, cada uno en gustos y luego nosotros intentaremos asesorar, claro, atendiendo a la graduación, pues darte una idea de cómo va a quedar y de lo que puede ser, sobre todo, ya digo, en graduaciones de estas más especiales. Porque supongo que también el corte de la cara influye a la hora de que te moleste en el puente o que te moleste detrás de la oreja, pero todas esas cosas en principio podrían tener solución. Claro, todo eso puede tener solución, excepto en algunos casos hay gente que casi no tiene aquí arriba tabique nasal, lo tiene muy pegadito, muy pegadito. En esas personas las gafas de pasta quedan muy abajo y en las gafas de pasta no puedo manipular el puente. O buscas una con un puente muy pequeño que a veces hay y a veces de repente viene una tanda que vienen todas con puentes más ancho, entonces a esa persona se le cae totalmente. En las de metal, ahí siempre puedes jugar. Vale. Luego después, por otro lado, hay personas que tienen alergia al metal. Supongo que eso a lo largo del tiempo también se ha ido solucionando y ya los metales quizás no dan tanta alergia, pero aún así puede suceder. Esto también es algo que supongo que deberían de contarte cuando las compran. Porque... Claro, no, eso la gente lo sabe directamente, pero el que es usuario de gafas ya lo sabe. Pero también están las de titanio, que además son súper ligeras. No pesan nada, nada, vamos, nadita. Y no dan alergia, el titanio no da alergia. Y luego están las que tienen un poco de mezcla, que tienen un metal por dentro, que uno no se da cuenta y luego dice, uff, que me está picando. El que tiene alergia, a veces le enseñas de titanio y le dices que no da alergia y tampoco la quiere, tampoco lo dice, por si acaso. Es verdad, es que al final solo el que sufre la alergia sabe lo que molesta. Después de montar la gafa y todo, cuando ya la usa, a los dos días decirme estoy... Claro. O sea que en principio podemos estar a la moda en función de cuál es el tipo de graduación que tenemos. Si son demasiado grandes, a lo mejor con un astigmatismo quizás es donde tuviéramos el problema, pero en principio podríamos elegir. Pero bueno, tampoco está el problema. Si lo que te gusta es unas gafas grandes, inténtalo en las grandes. En una semana casi seguro que no tienes ese problema. Muchísima gente ni lo tiene. Y lo peor que puede ocurrir es que tenga que cortar el cristal ese a una gafa más pequeña. Cortarlo siempre puedo. Tampoco pasa nada. Inténtalo y si no, pues se cambia la montura. Vale, o sea que podemos estar a la moda aún a pesar de lo que podamos ver. Sí. Sí. ¿Cuál es el consejo que nos daría sobre todo eso? Pues a lo mejor por primera vez, porque a veces con los niños suelen ser los papás los que deciden y al final es importante que sean ellos porque son los que lo van a tener puesto todo el día, ¿no? Claro, pero con los niños solemos tener gafas mucho más flexibles, casi todas son de pasta o de otro material que incluso es más ligero, pero tiene los talones en vez de tener tornillos, son... Hay una colección muy buena para niños, que al final es la que ahora mismo, desde que los padres lo ven y los niños también se quedan enamorados, tiene un montón de colores y entonces pues todos contentos. Perfecto, y nosotros como adultos, la primera vez que nos ponemos unas gafas, que no tenemos ni idea si las queremos cuadradas, si las queremos redondas, si las queremos más chicas, si las queremos más grandes. Claro, pues la primera vez, lo primero que hay que mirar es qué graduación tiene. Y lo segundo, pues lo que decía, ya es cuestión de ir probando y de repente dice, quiero unas gafas grandes y sale con unas medianitas y no tan grandes porque de repente tiene una cara muy menuda la persona. Claro. O no las quiere grandes, que es lo más habitual, no la quieren grandes porque, bueno, o es primera gafa o están acostumbrados a cosas más pequeñas, casi que te las vienen pidiendo al aire, que bueno, a alguna persona también pues al aire le gustan más o lo que sea. Pero al final a lo mejor salen con una súper grande y se ven bien porque luego depende de cómo te queden a la cara, ¿no? Claro, o sea que tenemos opciones, tenemos al aire, tenemos pasta, tenemos metal, tenemos titanio. Claro, lo que quieras. Por último, también con las progresivas, elegimos las que queremos. Claro, en cuanto a material, sí. Lo que pasa es que en las progresivas sí es cierto que no se pueden elegir esas que había antes, que eran, vamos, la gafa de un centímetro y medio. Esas no. A partir de ahí... puedes coger la que quieras y el material que quieras. Sabes que en el progresivo hay una zona donde se mira de lejos y de ahí para abajo lo correcto sería tener casi 2 centímetros desde tu pupila al borde inferior de las gafas. Con que haya 2 centímetros montas cualquier progresivo. Perfecto, por lo tanto, a la moda, a la última y viendo bien. Efectivamente, cuando quieran. Suzuki es lo que buscas para dar rienda suelta a tu espíritu. Equipamiento de primera para que no quieras salir del coche. Conducción más económica. Avanzada tecnología en seguridad.
interiores bien pensados y motores modernos y eficientes, como el S-Cross, robusto y fiable, el Vitara, más funcional, el Swift, pensando en la deportividad, el Ignis, el de más personalidad y original. Para poner tus sentidos a flor de piel, hazte con el tuyo, entrega tu viejo vehículo y aprovecha el plan Renueva, sin sorpresas, al contado o financiado, y empieza a recorrer tu propia historia. Suzuki. Preparadas estamos ya para las fiestas y si aún no lo estás, te falta el estilista, pues ya nosotros aquí te lo proponemos. A Soli, ¿cómo estás, Soli? Hola, pues muy bien, aquí preparando a todo el mundo y poniendo a todas mis clientas más bellas de lo que ya están. Bueno, pues a eso vamos. Queremos saber cuáles son las tendencias, qué es lo que tenemos que hacer. Queremos salir, pues bueno, un poco a la moda, pero también un poco desenfadadas. Queremos estar elegantes, pero que también nos sirva para el día siguiente. Yo que sé, un poquito todo. Pues sí, así mismo, efectivamente. Ya sí es verdad también de que actualmente para estas fiestas navideñas no se utilizan los recogidos ni los peinados glamurosos que hacíamos antes, que estábamos hasta las 12 de la noche casi que comíamos las uvas en las peluquerías, en los salones. Pero sí es verdad que todavía la juventud, sobre todo las niñas que empiezan a salir, pues les gusta, oye, hacerse su recogidito o su peinadito un poquito más eventual. O sea, se vuelven a animar. Sí, sí, se vuelven a animar. No mucho, mucho, recalco, porque las planchas, los YouTube y todas esas cositas nos han hecho mucho daño, pero... Hombre, por un lado están bien para hacerte un toque de última hora, pero la verdad es que, hombre, el trabajo del salón es muy diferente al que uno se hace en casa. Sí, efectivamente, como las manitas de nosotras y de nosotros, de los estilistas y los peluqueros, no hay nada, ¿eh? Y sí es verdad que sí, eso, solo intentamos hacer cosas diferentes que uno mismo en casa no se puede hacer, claro. Ya que es un día especial y son fechas especiales, que a mí me encanta la Navidad, ¿eh? Aunque cada vez a la gente le gusta menos, pero yo soy súper, súper navideña. Ah, pues mira, eso está muy bien, me faltó entonces el gorrito de Papá Noel. Pues sí, y a la clienta guapita que vamos a arreglar, pues también le faltó, podíamos hacérselo puesto contra. La próxima. De momento hoy va un poco de princesa. Por supuesto, hay una cosa que nunca falla, da igual en qué época del año nos encontremos. Pasan los años y siempre sigue estando de moda. Hablamos de las trenzas. Pues sí, la verdad es que las trenzas nos dan un juego impresionante, sobre todo ya sea una trenza clásica para novias. Este verano peiné como a 4 novias con trenzas preciosas, ya sea trenzas más rockeras, dependiendo, o podemos hacer un mixto como el que vamos a hacer hoy, una trenza así un poquito más informal, más rockera, con un peinado más romántico. Siempre, las trenzas nunca pasan de moda, siempre, siempre están y dan un toque, dan su toque. Aunque nos sirve, como decíamos, para esa cena que tenemos hoy y para el almuerzo que tenemos al día siguiente. Sí, exactamente. Además duran, son unos peinados las trenzas que donde yo pongo una trenza, eso no lo quita ni Dios. ¿Qué tenemos que hacer si queremos, bueno, pues sumarnos? A lo mejor tenemos nuestro evento dentro de 3 días. ¿Deberíamos llamarte antes o decirte, bueno, pues mira, que es que necesito peinarme, hay que venir con unas horas de antelación? ¿Cómo funciona? Hombre, sí, ahora por lo general, sobre todo en esta fecha, tenemos muchísimo trabajo y siempre es mejor pedir cita, pero que ya saben nuestras clientas. Por ahí hay algunas rondando que me llaman sobre la marcha. Creo que estás haciendo como un toque de atención. Me llaman sobre la marcha y me dicen, Choli, que ahora y ya. Digo, de hoy para ayer también. Yo me siento un poco aludida porque yo te hago igual. Oye, Soli, ¿tienes hueco? Aquí en Soli nunca dejamos a nadie sin peinar y sin dejarla bella. Eso es verdad. Las cosas como son y además siempre nos echamos una risa, no sé por qué. Sí, la verdad es que sí, que aquí siempre intentamos de que se sientan como en casa, de que se sientan a gusto, que salgan guapas, agradables y atenderlas bien. Es que me encanta, me apasiona. Y cuando a ti te apasiona lo que haces, mira qué arte tú cómo estás sentada, tu postura, todo. Mira qué arte tú. Pues yo tengo mi arte en lo mío porque me encanta lo que hago. Eso es verdad, Yole. Que gracias que somos afortunadas y trabajamos en lo que nos gusta. Pero claro, antes de llegar a este proceso y tener un peinado maravilloso y estupendo, también deberíamos de tener un cabello estupendo. Sí, claro, hay que, porque si no, un peinado estupendo no luce sin una base estupenda, no luce igual, sin un color
color, sin una hidratación. Siempre, siempre recalco muchísimo en que el color y la hidratación del pelo es la base. Ya te puedes planchar en casa, pero si no tienes una buena base, no va a ser lo mismo, desde luego. ¿Cuáles son los tratamientos estrellas o siguen demandándose los mismos, más o menos? Más o menos se siguen demandando los mismos. Sí, es verdad que ahora se están haciendo mucho los tratamientos orgánicos. Son alisantes, son para pelos un poquito más finos, no un rizo tan pronunciado, pero sí es verdad que dan un brillo espectacular. Es para hidratar, los orgánicos para mí son el estrella, inclusive más que la proteína y más que el colágeno. Sí. Y si nosotros queremos ese paquete completo, es decir, es que estamos en Navidad y voy a aprovechar el tinte, el corte y el peinado ya que estamos. ¿Eso se puede hacer todo en un día o es mejor hacerse unas cosas antes o incluso un tratamiento antes y luego días después? Se puede hacer todo junto, sin ningún problema. Lo que sí es verdad que te vas a pegar la tarde aquí en el salón con nosotros, pero nosotros lo hacemos entretenida, así que te la puedes pegar. No te da tiempo, ya te lo digo, no te da tiempo ni de traerte el móvil. Nada, nada, el móvil escondido. Es verdad, porque al final aquí sale uno con todo. Sí, sí, es cierto, y además se pasa agradable, divertido, cierto. ¿Y qué más? Pues nada, que podemos salir entonces peinadas e incluso con las manos arregladas. Sí, la manicura, pedicura, tenemos a una niña ahora estupenda, que hace unas manicuras, unas pedicuras semipermanentes, uñas acrílicas. Vaya. Genial. Tenemos ya a la futura mami que me estuvo todo el año abandonada, ya se incorporó. O sea que ya estamos la plantilla completa, ya puedo respirar y echarme a correr un poco más. Y nunca mejor dicho, por cierto, ¿qué tal tus 42 kilómetros? 45, no me quites eso, ni verdad, uno. No te quita ninguno porque como te quite la llegada a meta, Dios, que te la pegaste llorando. Genial, bienísimo, bienísimo. ¿La próxima carrera? ¿Ya que estamos? En el Hierro. Ahora en febrero. Sí, al Meridiano. ¡Uy, madre! Bueno, pues ya tienes tiempo para correr, pero nosotros nos queremos ir con las cejitas también, bien puede estar. Sí, también, las cejitas también las hacemos. Tenemos aquí a nuestra profesional Rocío, que nos deja unas cejitas perfectas. Por lo tanto, recomendación para quedar estupendas en nuestras cenas o almuerzos. Venir a Peluquería Soli. ¿Qué más quieres? Eso no lo tenía que decir yo. Ah, pero ahora te quité el puesto. Me está gustando también a mí el micro, ¿eh? Pues nada, yo qué sé, felicita la Navidad. Toma, pues todo. Sí, ya saben, para encontrarse guapas, estupendas, divertidas, alegres, ya saben, aquí en Peluquería Soli. Los esperamos. Felices fiestas a todos. Ya se respira un año más esa ilusión. Lleno de abrazos, muchos recuerdos en comunión. Cantemos juntos con alegría. Y a disfrutar, pues cada día celebramos Navidad. Navidad, Navidad. Amemos todos siempre felices en Navidad. Navidad, Navidad. Esperaré para celebrar esta Navidad. Si en estos días sucede que muy sola está, mira hacia el cielo, abre.